¿Qué onda, mi raza? Pues aquí andamos pagando algunas consecuencias de un gran error que hice, que fue pintar mis luces con pintura, una pintura que miré en la internet y pues no, al último no me gustó cómo quedó y ya las estoy pues despintando. Porque esa pintura, vean cómo está y está. Si escuchan, está bien rasposo. Básicamente era muy mala la pintura, so no les recomiendo que pinten sus luces con pintura o con Plasti Dip. Es mejor comprar el vinil wrap, vinyl wrap, es mejor, porque con pintura que les queda de muy mala calidad. Y esta ya la empecé a lijar. So, lo que estoy haciendo, estoy lijando en mojado. Básicamente le sprayeo agua y le lijo. Esta lija está bastante gruesa, bueno, no bastante gruesa, pero sí se puede apreciar las líneas. So, después de eso le voy a meter una lija, una 1500. Aquí tengo otra. So, aquí le metí una lija gruesa para llegar a la remover lo que es la pintura, y después le voy a meter una más delgada, que es una 800, para ir borrando las líneas que dejó la lija gruesa. Y al final le voy a meter la más delgada, que es la 1500. Esto va a terminar de borrar todas las líneas que dejó la lija. Y después le voy a echar esta cosa que es para limpiar las luces. Y a ver si me quedan bien. De todos modos, ya con el tiempo pienso comprar otras luces. Las que son smoke, como oscuras, negras. Pero ahorita eso es lo que voy a hacer, porque posiblemente con esas luces me pare la policía y es lo que menos quiero, agarrar tickets de policía. Como pueden ver, se mira muy muy feo. No me gusta cómo se ve. So, aquí les voy a más o menos a mostrar de cómo qué es lo que estoy haciendo. Como les digo, esta lija está gruesa para pues entrar a remover la pintura y llegar a lo que es el foco. Bien importante lijar con agua. Ay, disculpen que pues grabo con una mano y le echo con el otro. So, básicamente esto fue lo que hice en esta. So, voy a terminar de lijarla y les voy a mostrar en aquella el paso siguiente con la otra lija más delgada. Ok, pues aquí ya está el cómo me quedaron al final. Como pueden ver, quedaron bastante limpias, quedaron muy limpias estas luces. Esto de aquí no le cargué tanto porque tiene letras, y si le cargo mucho la lija, pues las voy a borrar, pero lo que me importaba era lo que es esto de aquí. No sé cómo les parezca, cómo se vea en la cámara, pero pues yo digo que se ve mejor a como estaba antes. Eso de ahí ya la terminé, y así está como se ve esta. Yo creo que es bastante la diferencia. A esta nomás le pasé la lija donde le tumbé la pintura. Y esta, vean, ahí está. A esta ya le eché su polish.
Nomás le eché dos capas, ahorita le voy a echar la tercera. Y si tuviera la de para dar wax, la pistola, pues quedaría mejor. Esto nada más yo lo hice con a mano, que también pues se puede hacer a mano. No necesariamente necesitas herramientas. So, ahorita voy a mostrarles lo que hice en esta, se los voy a mostrar haciéndolo en aquella. So, aquí estoy remojando mi luz para poder lijar en mojado, que es la de 800. Y todas estas rayas que se ven aquí, estos se van a ir desapareciendo conforme le vaya metiendo lija más delgada. So, esto es lo que hice en la otra. Como les digo, es a mano, no con la herramienta. Como les digo, si tienen la herramienta, pues obvio es un trabajo de más calidad. So, siempre que ya se le esté secando la luz, hay que ponerle más agua. Agua, yo estoy usando agua con jabón. Ya depende de ustedes lo que quieran usar. Ok, so aquí estoy usando la de 800. Le voy a tirar tres veces la de 800, así, y tres veces la de 1500, que es la más delgada. Y ya como vaya lijando, va a ir desapareciendo las líneas que quedaron marcadas en el foco. Y después le voy a echar Ok, voy a parar de grabar aquí y ya que haya dado las tres lijadas con esta, les doy un adelanto cómo va quedando. Ok, so aquí está ya después de las tres pasadas que le di con la de 800. Ahora voy a meterle la de 1500. Aquí está la de 1500. Que pues me parece que el carro se ve más limpio así con las luces claras que oscuras. Con las luces así oscuras pintadas de negro se miraba muy muy sucio. Pero es como les digo, a lo mejor más adelante compro las luces que ya vienen oscuras, que se ven pues mejor obvio que pintadas. So, básicamente así es como pueden limpiar sus luces. Nomás no le metan una lija tan gruesa que les vaya a rayar bastante el foco. Si es posible, nomás usar la de 1500. Siempre lijar en húmedo con agua. Entonces, básicamente esto es lo que voy a hacer como por unos 15 minutos, tres pasadas con esta y ya le aplico el wax. So, la luz ya ahorita se siente bastante bien lisita, muy muy lisita se siente.
Pues mi raza, ahí como pueden ver, ahí va quedando la cosa ya más mejor, más limpio el pinche foco. Como les digo, yo pienso que se ve mejor así que como estaba antes, todo puto oscuro. So, si ven diferencia, les gusta, denle like, please. Mientras yo sigo aquí con esta cosita, miren, dándole. Ok, guys, pues así ya quedó el carro. Como pueden ver, como les digo, me gusta más así como se ve con los focos claros que como estaba todo oscuro. So, así quedó. Les di una pequeña limpiada, les quité la pintura y quedaron pues bastante muy smooth, muy lisitas. Este es lo otro. Me hubiera quedado mejor si hubiera tenido la máquina para dar polish. Obvio, con la mano no es el mismo resultado, pero de todos modos me gusta cómo quedó. Y pues sí, ya desde cuando quería hacer esto, pero no había tiempo. Y pues ahora que es Navidad, pues aproveché para hacerlo. Eso, si les gusta, denle like. Y pues en este canal voy a postear lo que, como le digo, no nomás voy a poner de carros, porque pues es difícil poner contenido de carros. So, si van a mi canal y donde dice acerca de qué se trata el canal, ahí dice de qué se trata. So, de todo un poco. De hecho, hasta yo trabajo en cocina. Si quieren que ponga videos de cómo cocinar, háganmelo saber ahí en los comentarios. Igual y les puede servir unas comidillas que les aviente por ahí. Bueno, guys, pues que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y estamos al 100 aquí con los videos. De hecho, tengo un video que a muchos les puede interesar y a muchos puede que no, pero les quiero hacer un video de para esa gente que tiene cucarachas, cómo deshacerse de esas cucarachas. O si quieren que les haga ese video, háganmelo saber ahí en los comentarios. Yo vivo en un lugar donde hay muchas cucarachas y yo ya lo probé esa cosa y realmente funciona por muy poco precio. Y como les digo, si quieren saber más información acerca de eso, de las cucarachas, cómo deshacerse de las cucarachas, háganmelo saber. Les tengo un video que les va a servir.